Se incrementó hasta un 20% la afluencia de gente en la central de autobuses durante la pasada temporada vacacional. Así lo dio a conocer el director divisional de Flecha Amarilla en la central de autobuses, Juan Manuel Cruz, quien también expresó que la estadística no varió mucho a comparación del año pasado. Fíjate que tuvimos resultados favorables, pero ahora como que notamos que ya la gente, nuestros pasajeros, ya como que se están coordinando, porque por ejemplo esperábamos todo el último día y la gente se fue yendo periódicamente en la semana, pero bien, nos fue bien. Añadió que hubo más entradas que salidas, en especial de la gente de la Ciudad de México, y salidas a las playas. Se tuvo el personal y camiones suficientes, así como algunos viajes extras. Además de que no se tuvo ningún percance, por lo que estas vacaciones se llevaron de manera adecuada y con sus descuentos para personas de la tercera edad, estudiantes y maestros. Fíjate que hubo más llegadas de la gente de la Ciudad de México y pues desde luego pues atendemos los regresos. Y este fue lo que más hubo. Hubo playas, pero no tan exagerado. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.